Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente a todo cada uno de vosotros y vamos a iniciar en esta tarde un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Para eso vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida y permanecer en esta tierra. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, por habernos permitido una vez más, Señor, traernos en la escena, Señor, y mantenernos con vida hasta estos últimos tiempos, oh Padre. Gracias, Padre, porque tú has entregado la misericordia al mundo, Señor, el amor, oh Padre amado, pero el mundo no quiere recibirte, Señor. Eso ha pasado también en cuando Noé estaba en la escena, cuando tú enviaste ese mensaje glorioso a Noé, oh Padre, tú enviaste tu misericordia, como dice el mensaje y la escritura. Dice, tú empiezas primeramente para trabajar o enviar algún mensaje, tú envías primeramente misericordia, luego envías juicio, Padre, en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, agradeciendo de que tú nos has mantenido con vida hasta estos momentos, Señor. Queremos decirte y recibir ese alimento espiritual, oh Padre, que es para vuestras almas. Águilas de este último tiempo, Señor, esa unción gloriosa que tú enviaste, oh Padre. Por eso te damos muchas gracias, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar en esta tarde con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado. Se titula ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Y continuando con la lectura en los párrafos 51, dice, ahora le encontramos a él ante Pilato y plenamente aprobado. También identificado para la edad o a la iglesia por el mensajero de la edad. A ellos les había sido dada la oportunidad de ver y creer, pero la rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? Muchos de ellos lo querían creer, pero por razón de sus tradiciones, no la gente, sino sus tradiciones. Ahora vean, como Nicodemo que vino de noche y dijo, Maestro, nosotros sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Sabemos que tú vienes de Dios. Ningún hombre puede hacer estas cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? De los que él habla, la iglesia, los fariseos, los líderes de ese día. Nosotros sabemos, estamos plenamente convencidos que tú eres de esa persona. ¿Por qué entonces no lo podían aceptar? Por causa de su sistema. Yo quiero que eso penetre profundamente porque a eso es que estoy llegando. El sistema al cual ellos ya se habían unido fue el que ellos no podían mover, aunque ellos vieron que ese era el Mesías, pero el sistema con el que ellos estaban conectados no les permitía aceptarlo. ¿Ustedes entienden? La congregación dice amén. Ahora quiero preguntar en esta audiencia visible. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Levanten sus manos. Muy bien. Párrafo 53. Ahora un sistema. Ellos lo creyeron y sabían que era así. ¿Cómo me gustaría decir eso mismo hoy? Vemos lo que está supuesto a estar aquí hoy y lo vemos. Pero el sistema que les permite aceptarlo, ellos están tan adoctrinados con el sistema. Vean, no es la persona, es el sistema. Como acabo de hablar del presidente que recién fue asesinado, no el hombre, hasta donde yo sé, él era un buen hombre, hasta donde sé yo, él no ha hecho nada malo, pero es del sistema, no es la gente, es el sistema. No fueron los judíos, fue su sistema. Ese sistema lo condenó a él, porque eso no toleraba con el sistema de ellos. ¿Lo entienden? La congregación dice amén. Ahora, las mismas cosas acontecen ahora y ellos escogieron este enemigo público, un homicida. Pero el asunto ahora ha involucrado al gobierno.
Así que el gobierno tiene que pronunciar esta sentencia, porque para quitar una vida eso debe venir ante el gobierno. A ellos no se les permitía hacer eso porque estaban bajo el mandato de Roma y ellos no podían quitar una vida, no importa cuánto su iglesia decía, tenemos que hacerlo, pues ellos no podían hacerlo sin que primero Roma les diera su aprobación. Así que tiene que ser traído ante el gobierno y ahora el gobierno está involucrado en la cosa. Ahora, si ese no es un cuadro de hoy, no sé qué será. Vean, exactamente igual. Párrafo 54. La iglesia lo rechaza y ahora está involucrado el gobierno. El tiempo había venido donde la nación entera, todos, a eso tenía que venir. El asunto se había afrontado, el reto estaba a la mano. La nación entera lo había rechazado a él, produciendo la ira de Dios sobre ellos. Y antes que aún la iglesia lo había rechazado, y por eso venía la ira sobre la iglesia. Pero ahora la nación lo ha rechazado a él, y la ira venía sobre todos. Y hoy el mundo lo ha rechazado a él para traer juicio al mundo entero. Todas las naciones deben ser juzgadas. Y sabemos que eso sucedió en el tiempo de Tito, gran general romano. Él sitió a Jerusalén y al final ellos se comieron sus hijos unos a otros. Se comieron la corteza del árbol y la hierba de la tierra. Y después Tito entró y simplemente derribó las paredes y quemó la ciudad y la sangre corrió por las calles de esa manera donde él los había asesinado. Y antes que un Dios justo permitiera a un pueblo que él había escogido venir bajo tal cosa como esa, tiene que haber una razón justa. Él es justo. Sus leyes demandan su justicia. Y una ley sin castigo no es ley. Si yo dijera, o hiciera una ley aquí en la ciudad, es multa pasarse una luz en rojo. Y después para eso no hay castigo. Usted simplemente seguiría pasándose las luces en rojo, pero tiene que haber un castigo. Y el castigo de la ley de Dios por rechazar su programa es muerte, y tenía que haber una muerte, así que tenía que ser pagada. Párrafo 56. Estamos en un juicio similar en esta mañana, el mundo entero, en un juicio. Todas las denominaciones han rechazado la palabra. Ahora sé que esto suena bastante duro. Y yo quiero que los ministros que escuchan aquí presentes y también aquellos en la cinta que traten de entender esto y yo trataré de hacerlo claro. Pero estoy manteniendo mi tema o declarando mi tema aquí y diciendo que estamos parados hoy en otra sala de juicio de Pilato. Usted dice, si yo hubiese estado parado allí, yo hubiese hablado a favor de Jesucristo. Pero, ¿qué está haciendo usted hoy al respecto? Esa es la cosa. Ven, no importa cuánto la iglesia lo había rechazado a él, yo hubiese permanecido a su lado. Usted tiene la oportunidad, sí. Ven, ellos lo rechazaron a él. Ahora, él está siendo juzgado hoy, o apenas ha sido juzgado, o está en un juicio para la formación de un sistema mundial, de lo que es llamado el Concilio de Iglesias, para formarse en el Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, ¿y qué han hecho? Ellos han votado que absolutamente se unirán y tendrán un concilio de iglesias. Y en este concilio de iglesias, que todas las iglesias deben permanecer a este concilio, o si no, a uno ni siquiera se le va a permitir predicar, a uno ni siquiera se le va a permitir hacer una oración por el enfermo. Y su iglesia podrá ser usada para cualquier cosa que ellos quieran usarla. Si ellos quieren guardar cajas allí o municiones o lo que ellos quieran hacer, uno no tiene control de eso para nada. O pertenece al concilio de iglesias o no existe. Y ese es el sistema que está siendo formado aquí en los Estados Unidos, que da cumplimiento a la escritura al pie de la letra. Esto cumple lo que el Señor me habló en 1933 y estamos parados en ese tiempo, en esta mañana. Y Jesucristo, la palabra, está en juicio hoy, como lo estuvo en la crucifixión, y ahora Él está en nuestras manos. Él está en las manos del mundo.
La palabra ha sido claramente identificada alrededor del mundo y él está siendo juzgado. Todas las denominaciones le han rechazado y ahora él es juzgado en el concilio de las iglesias y ellos le rechazan de nuevo y escogen más bien como hicieron en ese tiempo. Párrafo 58. Pueden ver, la naturaleza en la historia se repite porque la naturaleza continúa igual. Árboles aún continúan creciendo y vegetales salen y las flores y el mundo gira como siempre lo ha hecho. Es la naturaleza. Y la naturaleza de cada edad produce de nuevo y produce el reflejo de lo que fue una naturaleza anterior a esa. Y hoy nos encontramos nuevamente parados en ese mismo lugar. Ahora, Jesús era la palabra. San Juan, el primer capítulo, todos creemos eso, él era la palabra. Y por cuanto él era la palabra, por favor entiendan, él era la palabra y él tenía que estar en contra del sistema. Y ellos no lo rechazaron a él por razón de sus milagros. No fue por eso. Dijeron, él dijo, ¿quién puede acusarme? ¿Y qué mal había hecho él? Dijo la damita. ¿Qué mal ha hecho él si no sanar a los enfermos? 59. Dijeron, no lo condenamos a él por estas cosas. Ven, nosotros lo condenamos a él porque él, siendo un hombre, se hace Dios. Y sus propias escrituras decían que él sería Dios. En Isaías, el gran profeta quien escribió 66 libros de Isaías, y empieza con él al comienzo como en el principio. Y a la mitad del libro aparece Juan el Bautista y termina en el reino milenial. Y 66 libros en la Biblia, como hay 66 capítulos en Isaías, eso es asombroso que encaja de esa manera. En Isaías 9:6 él dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Padre, Padre Eterno. Maravilloso. Y las tradiciones ciegas o sistemas no podían ver que ese era Dios por medio de su propio profeta, el cual vino la palabra que dijo que él sería Dios. Los sistemas ciegos. Así que ellos habían rechazado la palabra y desearon más bien un homicida a Barrabás. Párrafo 60 por último. Y hoy, la palabra siendo clara para este día, ha sido vindicada. Ha sido hecha real, se ha mostrado ser la verdad. Y en los últimos días, como dijo Jesús, como fue en los días de Sodoma y demás, así será en la venida del Hijo del Hombre. El mismo Dios, Dios quien era la palabra, predijo el tiempo del fin y lo que acontecería, y que las luces aparecerían en el tiempo de la tarde. Y cómo en Malaquías 4 enviaría el estas cosas y las probaría. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde. Mensaje titulado, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Párrafo 61. Y ha sido traído al punto de una decisión. Y las iglesias lo han rechazado. ¿Y qué han deseado las iglesias? Un asesino de la palabra, uno que se va con el sistema. Si el sistema es contrario a la palabra, entonces es un asesino de la palabra. Y ellos han deseado una tradición denominacional. En vez de la verdadera palabra siendo manifestada y probada que es Dios entre la gente, por ciencia, a través de fotos,
una luz, el mismo ángel del Señor, la columna de fuego, el mismo que vivió en la tierra en el cuerpo de Jesucristo, ha venido sobre su pueblo en los últimos días, donde la ciencia ha tomado la foto. La iglesia ha visto sus obras, está plenamente identificado por cintas y todo a lo largo y ancho del mundo y personalmente ministrado. Y aún con todo eso, sus sistemas están deseando un concilio de iglesias para condenar la verdad. ¿Ven? Deseando un asesino que apagaría o detendría o dejaría fuera. Y lo hará. Ellos detendrán tal cosa. Y el concilio de iglesias tendrá que hacerlo. Allí está la marca de la bestia. Anticristo en contra de la palabra, lo cual es Cristo, pero no sus creen. Ellos piensan que es tradición. Ellos creen que sus tradiciones son de Dios, ¿ven? Pero eso no cuadra con la palabra, ni tampoco Dios lo vindica ser correcto. Jesús se paró de la palabra, pero no con su concilio, sino con la palabra. Y la palabra probó que él era Dios. Y la palabra hoy, que es Dios, es porque vive la misma vida. Hace lo mismo entre nosotros que hizo allá y lo predijo. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Aceptan algo que ellos ya han aceptado el mismo sistema que crucificará aquello? Y la crucifixión del denominacionalismo libre está a la mano. Eso es correcto. Ahora, eso no es contrario a las escrituras, es de acuerdo a las escrituras. Y ellos formaron una imagen a la bestia, uniendo las denominaciones del mundo en un protestantismo, formando la marca de la bestia, la imagen de la bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13:8. Y ellos hicieron una imagen a la bestia. La bestia es Roma. Todos sabemos eso, que siempre ha sido Roma. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Rusia cuando la Biblia dice Roma? Vean, la gente simplemente tiene la impresión equivocada, ¿ven? ¿Cómo puede ser alguna otra cosa cuando ha sido predicho que tiene que salir de Roma? Regresen de nuevo a Daniel, el hierro y el barro en los pies. El hierro nunca cesó, desde las rodillas hasta el final. Y cualquiera sabe que Rusia ni siquiera era conocida en ese entonces, era Roma. El dragón escarlata era Roma, siempre es Roma. Y ese hierro no cambió a alguna otra cosa. De Roma a algo más, permaneció Roma. Y la bestia es Roma. Y Roma tenía un sistema religioso cuya cabeza mortal o herida mortal le mató en su cabeza. Pero él de nuevo fue vivificado de Roma pagana a Roma papal. Y ahora ellos harán una imagen a eso, de la bestia que sale de Apocalipsis 13. ¿Lo han notado? Esta nación fue numerada 13 y aparece, yo no digo que esto, pero es extraño que eso sucediera matemáticamente, exactamente en orden con las escrituras. Se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis, esta nación. Todas las otras bestias salen del agua, lo que es cantidades y muchedumbre de gente, dijo la Biblia. Pero esta pequeña bestia surgió de la tierra, de donde no había gente. Sin embargo, él era un cordero. Libertad de religión. Después él habló como un dragón y se unió con el poder e hizo todo lo que el dragón hizo antes de él.
Exactamente. Así que allí lo tienen. Eso sencillamente tiene que ser de esa manera. No hay como darle otra vuelta. Y aquí estamos hoy, formando un sistema. Un sistema. No podemos esperar hasta que hemos tratado de hacer que todos se volvieran en luteranos y no pudimos. Tratamos de hacerlos todos bautistas, no pudimos. Que todos fueran metodistas o todos pentecostales, no se pudo. Así que para hacer esto, el tiempo es tan corto que ellos han formado un concilio, una cabeza, una imagen a la bestia. Eso es exactamente lo que han hecho. ¿Y qué es? La crucifixión de la palabra nuevamente está a la mano, está siendo juzgada y pronto vendrá al escenario. 67. Noten, la palabra manifestada, aparte de la denominación, ella es manifestada. La palabra es diferente de la denominación. ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¿Qué es este sistema? Es un satélite de Roma. Dice la Biblia que así sería. Sí, señor. Apocalipsis 17 muestra a Roma levantarse de un sistema eclesiástico, de una mujer. Una mujer. La iglesia siempre es representada por una mujer, porque la novia de Cristo es una mujer. Eva fue la que cayó. Ella es la que tiene que ser redimida. ¿Y la iglesia qué es? Es una mujer que es redimida. 68. Y esta mujer se sentó sobre la bestia de siete cabezas. Y sabemos respecto a los siete montes y demás, como la Biblia dijo que sería, no hay error, no hay probabilidad para un error. ¿Ven? Y noten. Luego vemos que ella era una madre de rameras. ¿Ven? Y madre e hija se unen de nuevo en amistad, donde una vez la hija huyó de la madre para tratar de vivir decentemente, porque su madre era tan baja y vil hasta que la muchacha abandonó la casa. Sí, pero ahora, desde que ella ha comenzado a tener más edad y haciendo tantas cosas malas, ella misma, ella ve a su madre y piensa que su madre tenía razón. Así que ella está formando su propio sistema, ¿ven? Exactamente. 69. Uniendo protestantismo denominacional, cumple exactamente lo que la escritura dice en Apocalipsis 17. Todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero pertenecían a ella, a uno o al otro, o a la bestia, o a la imagen de la bestia. Así dice la Biblia. Y Jesús habló de esto, no como el comunismo, pero en Mateo, el capítulo 24, comenzando con el versículo 21 hasta el 26, él predijo que el espíritu en este sistema sería tan parecido a la cosa verdadera que hasta engañaría a los mismos elegidos si fuese posible, a los elegidos, cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y francamente eso los tiene tan envueltos que él dijo que si no acortaba la obra por causa de ellos, no habría ninguna carne salva sobre la tierra. Y solo tenemos párrafo 70. Este es el 64, ¿no es así? Y yo creo que nos dicen que son como 17 años menos. Así que de acuerdo con el calendario, y estamos en el 64, 1964, lo cual dará, ¿qué es eso? 36 años faltando para el siglo XXI. Y cada 2000 años, el mundo ha llegado al final de su sistema mundial, sistema religioso, al final de todos los sistemas. Y Dios ha tenido que intervenir. Él lo hizo en los días de Noé.
los primeros 2000 años. En los segundos 2000 años, el sistema regresó a donde se refiere nuestro texto de esta mañana. Y él envió de nuevo su palabra. Él envió su palabra por un profeta en el tiempo de Noé, el profeta Noé, y la gente lo rechazó por causa de su sistema. Él envió su palabra de nuevo en el tiempo de Jesús, la palabra manifestada en plenitud. La gente la rechazó. Y ahora es 1964, quedando 36 años para que llegue completamente a 2000 años más. Y la palabra ha sido traída y el sistema la ha rechazado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos en esta tarde lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 71 dice, ¿qué tan cerca estamos? Puede ser más tarde de lo que pensamos. ¿Ven? Que en cualquier momento pudiera suceder. Y hasta dónde sabemos, quizás ya sucedió. Como hablé el último domingo que estuve aquí, el último nombre posiblemente haya estado en ese libro. Y cuando sea, ya no habrán más que entren. El mundo continuará moviéndose como siempre, pero la iglesia es sellada. Noten ahora, mientras seguimos aquí, sus nombres. Ahora, él no engañará a aquellos cuyos nombres están escritos en... ¿Qué es? Tiene que ser un sistema, ¿ven? Y solo piensen, el pertenecer a esa denominación, en ese sistema, ¿qué hace usted entonces? ¿Qué ha hecho usted? Usted es sellado afuera, ¿ven? De la palabra, a un sistema asesino que le quita, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Es la marca de la bestia, exactamente, ¿ven? Párrafo 73. Es la bestia allá lo que él hizo. Y aquí está la imagen, la misma cosa. Y la bestia era tan grande que formó esa gran iglesia universal en Nicea. Ven, que ellos hicieron que todo el mundo viniera a eso, a ese sistema. Y ellos pensaron que era tan grandioso. Nadie podía luchar contra ellos. Dice la Biblia, de tal manera que ellos hicieron una imagen a la bestia y trajeron a todos los protestantes al concilio de iglesias, el cual formó un sistema en el cual a uno ni lo tomaban en cuenta como cristiano, ni nada a menos que uno perteneciera a ese sistema. Párrafo 74. Allí está la diferencia entre la marca de la bestia y el sellamiento de Dios. Dios sella por su palabra. ¿Creen ustedes que la palabra lo es? La congregación dice amén. Ahora, usted dice, ¿es correcto eso, hermano Branham? Sí, señor. Ahora, yo sé que ustedes, sabatistas o adventistas del séptimo día, dicen el guardar el día sábado. Pero eso no es, no para ser grosero con ustedes, pero eso es absolutamente inescritural. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Ven. Ahora, el Espíritu Santo es la palabra. Dios no es tres. Él es el mismo Dios en tres dispensaciones, tres oficios. Dios el Padre sobre la ley. Dios el Hijo en la gracia. Y Dios, el Espíritu Santo, como ustedes le llaman, el mismo Dios en la dispensación del Espíritu Santo. Dios, el Padre, era la palabra. Dios, el Hijo, era la palabra. Y Dios, el Espíritu Santo, es la palabra. Vean, solo son tres oficios. Y también nosotros. Y el Espíritu Santo lo sella a usted. Así que usted es sellado por la palabra. Ahora usted dice, pues yo estoy sellado por... Párrafo 76. Bien, entonces eso se identifica a sí mismo. Ven, eso lo prueba. Usted no puede pertenecer a un sistema y ser sellado con el sistema y la palabra. Vean, porque es contrario el uno al otro. Usted no puede hacerlo. Muy bien.
Ahora nos damos cuenta que la mecánica de la gran máquina, la mecánica de la gran máquina, lo cual es para, la máquina tiene, un automóvil tiene sus pistones, válvulas, carburador y demás. Esa es la mecánica. Me gustaría decir algo a la iglesia aquí mismo, que viene a mi memoria. Vean, eso es lo que creo yo que estamos tan cercanos al fin. Voy a decir algo. Ven, ven, la mecánica. Hay tantas personas tratando de explicar la mecánica cuando no la conocen. Ven, lo único, y saben, deberían saberlo, la mecánica es conocida. Ahora, ¿qué si Moisés? ¿Qué si alguien hubiese dicho, Noé quiere que me expliques la mecánica de cómo flota el arca? ¿Cómo es eso? Él no pudiera hacerlo. Ahora, usted no tiene que conocer la mecánica, solo la dinámica de ello. Vea, la dinámica es lo que usted quiere conocer. ¿Cómo? Pues si alguien hubiese venido a Israel y hubiera dicho, oye, Moisés, yo quiero entender, ¿cómo pudiste crear animales por tu propia palabra? Él hubiera dicho, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Él me dijo que lo hiciera. Ven, párrafo 78. Dime, explícame, ¿cómo hiciste que moscas vinieran sobre la tierra cuando no había esa cantidad de moscas en la tierra? Ven, Moisés mismo no podía explicarlo. Es que no se requiere. ¿Cómo hiciste que el viento del este viniera y soplara abriendo un hueco a través del Mar Rojo y todos te seguimos en tierra seca? Explica la mecánica de eso. Moisés, ¿cuál fue el sistema que empleaste? ¿Cuál? Cuéntame de la investigación científica del átomo que empleaste. Ven, ven. Él no lo sabía. Él, pues, no sabía la mecánica. Él solo conocía la dinámica y así es. Yo no puedo decirlo a ustedes cómo estoy vivo. Yo no puedo decirle cómo usted está vivo, pero usted está viviendo. Yo no puedo decirle cómo su corazón y su alimento combinan y fabrican la sangre y emplea la fuerza de ese alimento y pasa a la tercera pared del conducto intestinal y la convierte en vida sanguínea y la envía todo a través de usted. Yo no puedo explicar eso, sin embargo, lo hace, ven, lo hace. Yo no puedo explicarlo. Yo no conozco la mecánica, es la dinámica. Párrafo 79. Ahora, Moisés quizás conocía la mecánica, pero no era negocio de nadie más de entenderlo, sino Moisés. Ellos sabían que funcionaba y con eso estaban satisfechos. ¿Por qué no puede la gente estar satisfecha de esa manera hoy? Ven. Todos no podían ser un Moisés. Había un solo Moisés. Ellos solo sabían que era Dios. Vieron que era de Dios. Y ellos lo siguieron y prosperaron hasta cuando comenzaron a dudarlo y quisieron levantar otra persona para hacer lo mismo, a Coré y Datán. Y cuando consiguieron a alguien para introducir alguna personificación carnal, finalmente Dios dijo, sepárate, no te metas con ese sistema organizacional. Ven, sal de allí, voy a hacer que desaparezca. Y él abrió la tierra y se los tragó. Ven. Párrafo 80 por último. Usted no sabe, usted no tiene que saber la mecánica, solo sepa la dinámica, la cosa que lo hace pulsar, que lo hace verdadero. Y vea si da en blanco, donde la Biblia prometió que criaría en este día. Ven, es la palabra de nuevo, de regreso a la palabra. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Párrafo 81. Ahora, la gran máquina está estableciéndose y lista para moverse. La mecánica ya está en orden. Ellos ya tienen el sistema mecánico de una organización que va a traer
una paz sobre la tierra. Dicen ellos, tienen algo como la ONU. Las naciones están unidas. Es un tiempo de unión. Prediqué recientemente sobre eso. Se están uniendo para traer ¿qué? Una paz mundial. Ellos hicieron eso en la Liga de Naciones. Siempre lo han hecho y nunca funciona. No puede funcionar. La ONU no es más que un gran globo de goma que he llevado por el viento de doctrina de cada nación. Se reventará y estallará con cualquier cosa. No puede funcionar. Ni tampoco puede funcionar el Concilio de Iglesias. Es una organización de hombres, contraria al o con su sistema y contrario a la palabra de Dios. Y no puede funcionar. ¿Cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? No se puede. ¿Y cómo podrá la iglesia cristiana tener qué? Los pentecostales, las asambleas de Dios y las otras grandes iglesias del reino pentecostal y de la gente del evangelio completo, ¿cómo pueden ellos canjear sus enseñanzas evangélicas, los mismos principios sobre los cuales se han parado? Y siendo que fueron levantados para salir de esas organizaciones y condenarlas, y ellos tienen que renunciar a su doctrina evangélica para caminar con hombres que están en desacuerdo con los principios de la Biblia y de sanidad divina y del poder de Dios y Jesucristo. ¿Cómo pueden andar dos juntos a menos que estén de acuerdo? Allí lo tienen. Esa es la hora a la que hemos llegado y esa es la gran máquina que está establecida. Ahora, ellos tienen la mecánica. Lo único que le falta es tener allí a Satanás con la dinámica para forzar la marca de la bestia. Cuando ella sea forzada, entonces la dinámica estará funcionando. La mecánica está allí. Ellos ya la tienen. También permítanme decir algo. Este tiempo de unión, al ver iglesias uniéndose, naciones uniéndose, es también un tiempo de unión entre Dios y su novia. Amén. Y yo digo esto con reverencia y respeto. Yo creo que la novia de Cristo ya está llamada. Yo creo que ella está sellada en el reino de Dios. Yo creo que ya existe la mecánica. Ellos están esperando por la dinámica que la sacará de la tierra hacia la gloria en el rapto. Yo lo creo con todo mi corazón, sí, Señor. No sabemos cómo Él lo va a hacer, pero Él lo hará. Él es la dinámica. Nosotros simplemente nos volvemos miembros de la máquina, de su cuerpo, formándonos a su imagen. Y lo vemos a Él uniéndose con nosotros en sus obras, con sus regalos de amor, a medida que Él nos los entrega justo antes de la cena de la boda. Y estamos esperando, vigilando por eso. La gran iglesia de ellos también está siendo unida. 85. La dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo. Y hemos trabajado en una pequeña medida mientras la piedra de corona está bajando para unirse con el cuerpo. Pero cuando esa cabeza y cuerpo se unan, el poder completo del Espíritu Santo la levantará a ella exactamente así. Incluso los muertos que están muertos en Cristo por cientos de años se levantarán en la belleza de su santidad y tomarán vuelo hacia los cielos. La dinámica es el Espíritu Santo. Amén. Y ahora la dinámica de este gran régimen que tienen construido esta gran máquina
funcionará algún día en el Concilio Unido del Concilio Mundial de Iglesias, lo cual obligará, recuerden, ustedes dicen, cuando eso suceda, para entonces será demasiado tarde para usted. Usted ya está adentro. Ya sea que usted quiera o no, usted ya está adentro. ¿Ven? Noten. Ya tendrá ese espíritu sobre usted. En el día cuando los vientos del espíritu están soplando del este, norte, oeste y sur, persuadiendo a la gente a salir de eso y mostrándole a la gente. Esa es la razón que he estado tan en contra de ese sistema. Yo vi que algo había allí, una oscuridad. Como vi a aquellas mujeres en la manera en que ellas lucían esa cosa en sus rostros, que les dije el domingo pasado, yo sabía que algo venía. ¿Por qué estuve siempre en contra de tal cosa? Yo no lo sabía, ahora lo sé. ¿Por qué estuve siempre en contra de la religión organizada? Es porque ahora lo veo. Es la marca de la bestia, ¿ven? Yo nunca dije eso hasta hace un par de semanas, ¿ven? Ahora, después de la política en la iglesia, ¿qué sucede entonces? Después que la palabra ha sido verdaderamente vindicada. Ahora miren, finalmente ha llegado a donde tiene que haber un acuerdo. Ahora, el siguiente movimiento de ellos fue 87. ¿Cuál fue el siguiente movimiento de los judíos después que la iglesia lo rechazó? La iglesia rechazó la palabra. Ellos no querían nada con ella. Era un espíritu maligno. Él conocía los pensamientos que estaban en sus corazones. Era maldad. Sin embargo, era la palabra. Las obras que él hizo testificaron de él. Vindicaron quién era él. Ellos no querían nada que ver con eso. Luego, lo próximo, llega a un gobierno. Y este es un gobierno de iglesia, porque todas las naciones están involucradas. Allí había una nación pagana controlando una nación religiosa. Ahora, la cosa entera es religión, así que tiene que venir a una religión mundial. Oh, vaya, un ciego podría ver eso. ¿Y qué dice un ciego cuando ve esto? Cuando él lo ve, él saldrá de su ceguera. 88. Noten allí cuando este concilio mundial se junte. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Ciertamente no quieren nada que ver con eso. Así que solo queda una cosa para hacer. Exactamente lo que ellos hicieron en aquel tiempo. Lo crucificarán ciertamente, lo callarán. Eso no puede existir más. No se le permitirá hacerlo. La fuerza de la religión de las naciones no les permitirá hacerlo más. Tal ministerio como el que se efectúa aquí y las cosas como esas absolutamente será sofocado. Uno no lo podrá seguir sin un permiso desde el cuartel general, la cabeza de la iglesia. Una imagen a la bestia. Oh, estamos aquí. Eso es todo. Hemos llegado y verdaderamente vindicado. Lo siguiente es crucificarle. 89. Igual que ahora, causando a todos los que no se unan con ellos, tales serán suprimidos y no se les permitirá predicar. ¿Ven ustedes? Y así crucifican nuevamente la palabra vindicada de promesa. La detiene. A usted ya no le es permitido tener eso. No más servicios de sanidad. No más oración por los enfermos. No, señor. Usted no podrá hacerlo. No, nada de esto. No, señor. Usted vendrá a través del concilio de iglesias. De otra manera, no tendrá nada. Ahora, ¿pueden ver por qué estoy en contra de la religión denominada? Porque es la marca de la bestia.
Roma es la cabeza de eso, la primera. Eso es exactamente correcto. Y ella causa que todas las reciban por unirse a las hijas, que son la imagen. La madre de todo eso hicieron igual. ¿Dónde se organizó Roma primero? ¿Cuál fue la primera religión organizada en el mundo? La católica romana. Alguien que tenga alguna palabra que diga que no es así, quisiera saberlo. No existe. La primera organización, la primera iglesia que alguna vez se organizó fue en Nicea, Roma. Sí, señor. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. 90. ¿Y qué hizo Lutero? O sea, después de su muerte, ellos hicieron lo mismo que hicieron en Nicea, Roma. ¿Qué hicieron después de Wesley? ¿Qué hicieron después de todos los grandes movimientos que han surgido? Han hecho lo mismo. Formaron hijas a la ramera. Exactamente, perfectamente igual, lo mismo. Nos damos cuenta aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más en esta tarde, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Párrafos 91 dice: Yo tenía una escritura anotada aquí, quizás debo omitirla, pero miren, ellos habían. El organizar de la iglesia ha traído el mismo sistema hoy. Lo único que ellos necesitan es la dinámica de ello, algo para ponerlo en acción. Y está llegando próximamente a un enfrentamiento. La iglesia católica y las iglesias protestantes se harán amigas. Yo les he dicho eso desde por los últimos 30 y tantos años. Ellos se unirán. Y ustedes pueden ver exactamente lo que están haciendo ahora. El protestante nunca será católico, pero habrá una hermandad asociada, una marca de la bestia, semejante a la bestia. De semejante manera que la madre Eva corrompió al mundo entero a una muerte física. La madre Eva, escuchen, la madre Eva corrompió la raza humana entera con la muerte física. ¿Cómo? Al rechazar la palabra y aceptando algo casi igual. Ella causó toda muerte física porque abandonó la palabra verdadera y ella creyó toda la palabra verdadera, menos una pequeña porción. Un pequeño desacuerdo con la palabra completa de Dios causó toda angustia, toda muerte y todo lo que ha habido sobre la tierra. Eva lo causó todo, la madre de muerte. Ahora pueden ver a dónde estamos llegando. La madre de muerte. Noten, ella sencillamente descreyó la palabra. Ella dijo, Dios ha dicho. Satanás dijo, eso es correcto. Dios ha dicho, eso es correcto. Dios ha dicho, eso es correcto. Dios ha dicho. Sí, eso es exacto. En cierta manera, eso es correcto. Pero mira, eso no es todo. ¿Ves? Tus ojos serán abiertos, tú serás. Pero Dios ha dicho, y eso lo concluye, la palabra. Ven, comenzó con una pequeña malinterpretación de la palabra y de la misma manera está terminando igual. Párrafo 93. Noten. Una hija es un producto de una madre y un padre por una unión. Ahora aquí hay algo impactante, pero muerte física. La muerte física es la unión de la madre Eva y Satanás, juntos, por no creer la palabra de Dios. Ellos se unieron y trajeron el producto de muerte. Muerte es un producto de la unión de Satanás y Eva, juntos. Eva tenía la palabra. Satanás estaba en contra de la palabra. Y miren, casi en el 99 y 99 centésimas, Satanás admitió que estaba correcta. Tan cerca, dice la Biblia, que en los últimos días
engañaría a los propios elegidos si fuese posible. Ven, ¿cómo entra eso como siempre ha sido y cómo va a terminar? De la misma manera, unidos por incredulidad en toda la palabra completa de Dios. ¿Lo captaron? Eso es lo que trajo muerte, el unir la incredulidad con la palabra. Incredulidad, solo un poquito, una partecita pequeña, una centésima de 1%, pero tiene que ser 100%, eso es todo. Párrafo 94. Noten, la hija de Dios, la iglesia, la novia también es un producto de Dios y su palabra, uniéndose. El Espíritu Santo uniéndose en un cuerpo de carne produjo el Hijo de Dios, un producto de la justicia de Dios. Y en el último día, como nos es dicho, así como fue en los días de Sodoma, la novia será unida por la palabra de Dios hecha manifiesta en carne, el Espíritu Santo llenándolos en Dios y llenando, sellando afuera la incredulidad del lado afuera. Párrafo 95. Como dije, si la vida de Beethoven estuviera en usted, usted viviría como Beethoven. Si la vida de Hitler estuviera en usted, usted viviría como Hitler. Y cuando la vida de Cristo está en usted, usted vivirá como Cristo. Y usted hará las obras de Cristo. Y así será. Si Cristo viniera hoy, si Cristo viviera hoy, Él haría exactamente lo que la palabra dice que Él haría hoy. Y si la palabra dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿por qué no puede este mundo eclesiástico ciego ver el tiempo en que están viviendo? Ven. 96. Eva causó toda muerte física por tratar de inyectar alguna herejía de Satanás en la palabra. Y eso es lo mismo que le sucedió a la iglesia en Nicea, Roma, por aceptar dogmas en vez de la palabra. Eso es lo mismo con los metodistas, bautistas, presbiterianos, cuando la luz sale en cada edad y ellos lo rechazan. Esa es la razón que los luteranos murieron cuando surgió Wesley. Era otra edad. La palabra vino a la escena y ellos tuvieron que aceptarla o morir. Esa es la razón que los pentecostales están muriendo ahora, porque la edad está aquí. La palabra se ha hecho manifiesta, el tiempo del águila, el tiempo para que vuelva la palabra, para restaurar la fe de los padres de nuevo a los hijos. Y ellos están tan unidos que la rechazaron y no son más que muerte espiritual. Siempre el cuerpo de Dios unido como su novia, siendo uno, él y Cristo, juntos es el Espíritu obrando en la carne de la iglesia como obró en la carne de Jesucristo porque es parte de su cuerpo. No son dos, sino uno. Ellos son uno, un esposo y esposa ya no son dos, sino uno. Y Cristo en su cuerpo es uno. Y el espíritu, el mismo espíritu que estaba en Cristo está en su novia, en su cuerpo, el cual los une con toda la palabra. Y Dios mismo viviendo allí, manifestándola. Párrafo 98. ¿Y el anticristo? Ha de decir, oh, yo creo en Cristo, yo creo en el Evangelio, yo creo en estas cosas, pero usted sabe, allí lo tienen. Pero usted sabe, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esa. Allí lo tienen. Oh, yo no creo que uno tenga que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero la Biblia dice que sí. Ahora, yo quiero que algún teólogo se me oponga. Ven, ven. Tiene que ser así. Usted dice, pues el bautismo no importa tanto. Pues entonces, ¿por qué fue escrito? ¿Por qué importaba tanto con Pablo? ¿Por qué importaba tanto con los demás? ¿O usted es bautizado? La Biblia dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no hay otro nombre dado abajo el cielo, Apocalipsis 3:1 y Hechos 4:12. ¿Por qué usted predica en él, ora en él y todo lo demás, pero cuando llega al bautisterio, usted lo rechaza? Sí, ven.
Yo le dije a un joven el otro día, dije, ¿qué si un hombre? Él dijo, no importa. Yo dije, si un hombre viniera con usted y le contara que fue bautizado en el nombre de la Rosa de Sarón, el cirio de los valles, la estrella de la mañana, ¿diría usted que él está correcto? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿usted lo volvería a bautizar? Sí, yo dije, ¿cómo lo bautizaría? Dijo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo dije, muy bien, ahora usted hizo exactamente. Usted puso, si usted invocó esos nombres, usted hizo lo mismo que él hizo cuando dijo Rosa de Sarón, Lirio de los Valles y Estrella de la Mañana, porque ese es un título. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo es un título. ¿Ve usted? Él dijo, pero Jesús dijo, bauticen en el nombre. Yo dije, eso es exactamente lo que él quiso que se hiciera. Pero, ¿en qué? No, no. Él no dijo, invoca estas palabras, bautizándolos en el nombre. ¡Nombre! ¡Oh, vaya! Yo dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. El nombre del Padre, Hijo. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven. Yo dije, ¿qué dijo Pedro que era? ¿Qué dijeron los demás que era? Ven, ¿cuál es? El Señor Jesucristo es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él ahora tiene unos 30.000 nativos para bautizar de nuevo. Ven, muy bien, pero eso es correcto. Pablo dijo, sí, un ángel del cielo. Para pues, en último. Pablo les dijo a aquellas personas que no fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, Hechos 19:5, que para ellos poder recibir el Espíritu Santo tenían que venir. Aunque ellos estaban gritando y alabando a Dios y haciendo grandes cosas, él dijo que ellos tenían que volver y ser bautizados nuevamente en el nombre de Jesucristo. Después que Juan el Bautista los había bautizado, tuvieron que volver y ser bautizados. Y él dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo enseña otra cosa diferente a lo que yo les he enseñado, que sea anatema. Sí, Señor. Así que tenemos que quedarnos justamente con esa palabra, cada palabra de ella. Ven. Párrafo 101. Noten, oh, esto no tiene fallas. Esté usted absolutamente seguro. Si hay alguna duda en su mente, es mejor que lo enderezca ahora mismo. No espere hasta entonces, porque será demasiado tarde. No espere hasta cuando usted tome la marca tan profundamente que jamás lo podrá ver. Usted estará cegado. Él cegó a Israel para que pudiera manifestar su palabra. Él está haciendo lo mismo con los gentiles, porque aquí están ellos caminando directamente hacia allí, igual como hicieron ellos allá. 102. Noten. Eva rechazó y renunció a sus derechos. Después que ella había visto la palabra vindicada por Dios y lo que él había hecho, ella la rechazó y renunció a sus derechos. Lo mismo que ellos hicieron en Nicea, Roma, y lo mismo que están haciendo ahora en el Concilio de Iglesias, exactamente lo mismo. Hermanos, allí está, desde Génesis hasta Apocalipsis, la misma cosa. Eso es lo que hizo Israel. Eso es lo que hizo Pilato. Eso es lo que la cosa entera ha hecho. Siempre, desde Eva hasta ahora, lo mismo. Ellos rechazan la palabra vindicada y aceptan más bien un dogma. Eso forma muerte. Muerte espiritual. Muertos. La palabra aún es predicada a los muertos. Exactamente. No será así a través del milenio, ven, a ellos ya se les predicó, quizá la están recibiendo ahora mismo, ven. Párrafo 103. Los hijos de Caín, los cuales fueron producto de la incredulidad a la palabra de Dios, los hijos de Caín se mofaron del mensaje del profeta Noé. ¿Notaron eso? Con la palabra de Dios, él había traído el juicio predicho y tenía señales vivas, señales vindicadas que el tiempo había llegado a su fin y los hijos de Caín se burlaron. Igual como lo hacen ahora, así como hicieron en el día de Jesús. Y así hicieron por todas las edades.
Así siempre ha sido, se burlan y se hacen mofa del asunto. Él dijo, en los últimos días vendrán burladores, diciendo, no hay diferencia en el tiempo desde que nuestros padres durmieron. ¿Ven ustedes? Así también lo hicieron los hijos del diablo a través del sistema religioso, para con la palabra hecha manifiesta en el tiempo de Jesucristo. Miren, sistemas religiosos de gente judía que debió haber sabido, pero su sistema les hizo rechazar y burlarse de la palabra de Dios hecha manifiesta, la cual ellos decían creer sin una sola palabra fuera de orden. Ellos hicieron lo mismo. Párrafo 104. Igual como hacen hoy, el sistema religioso en esta gran máquina que tienen establecida ahora, absolutamente rechazando las promesas en el tiempo del fin, con el mensaje del tiempo del fin y la señal del tiempo del fin y todo lo del tiempo del fin que debe haber como Dios predijo, palabra por palabra. Está grabado en cinta. Si ellos me abalean o cualquier cosa que quizás puedan hacer, ellos nunca detendrán ese mensaje. Bien, de todas maneras continuará. Bien, aleluya. Ya ha salido. Está grabado. Ha salido. Bien, ellos nunca podrán. Es la palabra del fin. Ahora mismo. Plenamente vindicada y probada una y otra vez por señales, maravillas, por la mecánica, por la dinámica, por la ciencia, por la iglesia, por Dios mismo ha probado que es la hora, tanto por la palabra y por señales y maravillas. Un mensaje aprobado por Dios entre ustedes por señales y maravillas de la hora. Un mensaje que Jesucristo no está muerto, sino viviendo igual como siempre y esparciéndose. Y esto cumple exactamente Malaquías 4 y todas las otras escrituras que Jesús dijo que habría en los últimos días. Se han cumplido totalmente, tanto científicamente como por el mundo. Y las revistas han portado grandes fotos de círculos de luz que se produjo. Aquí mismo. Y ángeles de Dios que han descendido de lo que ellos no saben nada al respecto. Y por todos lados, en todo lugar, se ha probado por todo el mundo. Lo siguiente es crucifixión y la estamos encarando. Como dijo Jesús, ¿qué diré? Sálvame, Padre, de esta hora. Pero no. Tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que la iglesia dice hoy, desde su corazón. ¿Yo unirme con algo como eso? No, Señor, no. Hágase tu voluntad, así como en el cielo. Noten, después que la palabra prometida para la edad fue vindicada, ellos la rechazaron. Han hecho lo mismo hoy. Y ahora estoy ya para terminar. Y con el vino en... Y como él vino en ese tiempo, claramente identificándose a sí mismo ser la palabra, y llegó al enfrentamiento donde ellos tenían que escoger la palabra o aceptar el sistema. Ha llegado a lo mismo y tienen que escoger la palabra o aceptar el sistema. Y han aceptado el sistema. Ahora, ¿qué hace eso? Ya terminando. Él está en las manos del mundo. Correcto. Párrafo 107. Y ahora mi texto. Eso es demasiado largo para fijar una base, pero ahora es cuando estoy comenzando. No se levanten, solo estaba bromeando. Miren, aquí está mi texto. Sabemos eso. Eso ha sido para colocar el fundamento. Lo tenemos todo colocado en una línea. Llevémoslo directo al blanco y veamos cómo se ve. Pongámoslo bajo la lupa. Jesús está en las manos de la gente. Está en las manos de la iglesia. ¿Qué harán ustedes con este Jesús llamado la palabra ungida? El Cristo significa la palabra ungida. Ven. ¿Qué harán ustedes con este Jesús? Dijo Pilato. ¿Qué debo hacer yo con él? ¿Cuál? ¿Cuál será mi siguiente paso? ¿Qué puedo hacer con este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pidió el mundo? ¿Qué pidió la iglesia?
crucifícalo, deténlo, no lo queremos más. Párrafo 108. Voy a hacerles esta pregunta. ¿Pueden imaginarse la culpabilidad en las manos de Oswald en esta mañana, el que asesinó al presidente? ¿Pueden imaginarse cuál será su juicio si se prueba que él lo hizo? ¿Podría usted, podría imaginarse que puedo que quede algo de misericordia para él? La sangre del presidente de los Estados Unidos está en sus manos. ¿Cree usted que la Corte Federal, no importa cuánto él rogare, no fue mi intención hacerlo? Eso no lo excusará a él ni lo más mínimo. Él perecerá porque él tiene la sangre del presidente en sus manos. ¿Podría usted imaginar sus sentimientos? ¿Quisiera usted eso en sus manos? Bueno, ¿y qué entonces de la sangre de Jesucristo? ¿Usted piensa que será excusado después de que esto ha sido cabalmente vindicado? ¿Cómo piensa usted escaparlo? Su sangre está en sus manos. Culpable, pecador, ¿a dónde iré de aquí? ¿Qué va a hacer después de la reunión en esta mañana? Párrafo 109. Piensa usted, usted dice, pues, quise, no fue mi intención ser malo. Oswald, quizás diría lo mismo. Si la justicia de nuestra Corte Suprema pide justicia y lo pedirá, ese es nuestro, es el absoluto de la nación. La nación entera está ligada a esa Corte Suprema y no puede quebrar nada. Él ha cometido el crimen. Él tiene que pagar por ello. No importa cuánto fueron sus intenciones de no hacerlo, o cuáles eran sus intenciones, o nada al respecto. De todos modos, él va a pagar por aquello. Si nuestra Corte Suprema y su justicia demanda una justa retribución, ¿cuánto más se encontrará usted ante el trono del juicio de Dios? Cuando usted venga con la sangre de Jesucristo en sus manos, ¿qué hará con este Jesús llamado la palabra ungida? Usted lo ha escuchado, usted sabe que es la verdad, ha sido enteramente vindicada. Párrafo 110, por último. Un homicida. ¿Desearía usted un homicida denominacional de la palabra en vez del Cristo inocente? ¿Lo crucificaría usted? Se atrevería usted a escoger a Barrabás? ¿Podría usted clamar por Barrabás? ¿Qué atrevido sería alguien al hacer eso de pedir a Barrabás del asesinato de la palabra en vez de escoger la palabra misma, la cual es vida y está en sus manos? Cuando escuché del asesinato del presidente Kennedy, este mensaje cayó en mi corazón. Pensé, ¿qué hará aquel hombre? Y no tiene ninguna salida. Él quizás haya despertado para este tiempo y se haya dado cuenta de lo que le espera. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 111 al 120. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Párrafo 111. Y algún día usted va a despertar aquí o en la cinta, donde quiera que esté. Usted va a despertar algún día, pecador, y se dará cuenta que hay sangre en sus manos. Y es la sangre del Hijo de Dios. Y usted es culpable de asesinarle a él. El pecado suyo le asesinó. La incredulidad suya en su palabra, donde usted falló en ver su identificación, eso constriñó el Espíritu Santo. ¿Y qué podrá hacer usted sino pararse ante el juicio de Dios, sabiendo lo que le va a suceder? Sí, la sangre de John Kennedy en las manos de Oswald será una cosa pequeña a lo que es la sangre de Jesucristo en las manos suyas cuando usted se pare ante Dios. 112.
¿Qué haré yo con este Jesús llamado el Cristo? Dijo Pilato. Él había sido puesto en sus manos. Y la sangre de Jesucristo está puesta nuevamente en las manos de esta congregación. Está puesta en las manos de esta nación y alrededor del mundo, donde han llegado estas cintas y las cosas que han sido vindicadas y probadas por Dios. Ahora, ¿qué haremos nosotros con este Jesús llamado el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Qué haremos con este Jesús? ¿Está listo usted para tomar su lugar a su lado? Pilato, y así como hizo Pilato, quedan tres cosas que usted puede hacer con él. Pilato intentó las tres cosas. Y falló. Tres artimañas que usted puede tratar de hacer funcionar, pero nunca funcionarán. Pilato intentó quitárselo de las manos, pero una vez puesto en sus manos, está en sus manos. Pilato intentó de tres maneras diferentes y falló. Tenemos que enfrentar el hecho que él está en nuestras manos. Lo hemos visto en su palabra. Lo vemos vindicarse a sí mismo. Sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto? Entonces, no solo estoy hablando a esta congregación aquí en esta mañana, ya que solo estoy hablando a 600 o 700 personas, tal vez, sino que estoy hablando a millones en esta cinta que irá alrededor del mundo. Amén. ¿Ven? Él está en sus manos, allá en las cintas, donde quiera que usted esté. Usted sabe qué es la verdad. Si no lo sabe, entonces usted está ciego. Usted no puede ver la palabra, ni tampoco puede ver usted a Dios en la palabra. Y Él está en sus manos. Ahora, ¿qué va a hacer usted con Él? Pilato trató de deshacerse de él, pero nosotros tenemos que encarar los hechos. Pilato tuvo que encararlos. Él sabía, él había escuchado. Bueno, usted dice, yo nunca vi nada de eso, pero de todos modos, usted lo ha escuchado. Usted lo está escuchando ahora, ¿ven? Él quería que Jesús hiciera un milagro o un truco, pero él no estaba haciendo trucos. Él únicamente estaba haciendo lo que Dios le decía que hiciera. Amén. Usted ha oído. La fe viene por el oír. Usted tiene fe. Entonces se aleja para quitarse esto de las manos. Pero de todos modos, él tuvo que enfrentar los hechos. Él lo hizo. Y también nosotros tenemos que encarar los hechos. Él está plenamente identificado. Piensen, con la sangre de un hombre en sus manos. 115. Un hombre tiene que tener cuidado cuando tiene la sangre de otro hombre en sus manos. Piense en un avión. El piloto de un avión, cuando él mueve ese avión, él revisa cada instrumento. ¿Por qué? Él tiene la sangre de otros en sus manos. Cada pequeño instrumento que puede ser revisado, él lo revisa. Cuando él sale y gira el avión, él acelera el motor, la máquina, y se asegura que esté funcionando bien. E impulsa el acelerador a fondo para ver si el impulso de aire si será capaz de impulsar o impulsa la hélice también con suficiente aire para hacer que se eleve. Muchos de ustedes han estado en un avión o sentado allí, y el avión entero se sacude bruscamente. Él le está dando todo lo que tiene para ver si hay algo fuera de orden. Y si es así, se notará y se apagará. Pero él lo revisa nuevamente. Y aunque él tenga que permanecer allí un rato, hasta revisarlo de nuevo. Y si le retrasan un poco el tiempo, él lo revisa de nuevo. 116. ¿Cómo debería la iglesia estar revisándolo una y otra y otra y otra vez?
Estamos esperando su venida. Estamos despertando. Estamos esperando el despegue. Es mejor que lo revisemos con la palabra, no con lo que dijo alguien más. Esté seguro de saberlo usted mismo, como una experiencia personal con Cristo. Revíselo de nuevo una, otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Él tiene la sangre de hombres en sus manos. Es mejor que él revise. 117. ¿Y qué de un doctor antes de una operación? Tenemos unos cuantos doctores sentados aquí esta mañana. Noten lo que hace un doctor antes de ir a cirugía. Él quiere una radiografía. Él quiere examinar la sangre. Él quiere revisar el corazón. Él quiere saber si usted tiene algún resfriado antes de darle la anestesia. Él revisa cada instrumento. Él los hierve eficazmente para ver que no queden gérmenes. Él lo hace todo. Él lo revisa una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Él tiene la sangre de un hombre en sus manos. Él quiere estar positivamente seguro que todo está tan correcto como lo puede estar. 118. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted, pecador? ¿Qué siente usted al respecto? De tener la sangre de un hombre en sus manos. Una responsabilidad como la del piloto. Y él revisa. El doctor. Y él revisa. Y todo lo demás. Todo lo científico. Cuando uno tiene la sangre de un hombre en sus manos, lo que uno hará. Cuando un juez va a pronunciar sentencia, miren cómo él lee esos libros una y otra y otra y otra y otra y otra vez, para cada pequeña cosa que él pueda ver antes de pronunciar sentencia, porque él tiene la sangre de un hombre en sus manos. Tiene que haber algo aquí para justificar eso, ¿ven? 119. ¿Qué de nosotros? Cuando lo vemos plenamente identificado que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él está aquí. Él está en nuestras manos. Él está en nuestras manos. Él está en sus manos. ¿Qué va a hacer usted con Él? ¿Qué haré con este Jesús que es el Cristo ungido? ¿Qué cosas hace? ¿Cómo sabe usted que es Él? La promesa de este día, el día en que vivimos, hay tanto de la Escritura, por así decir, tantas pulgadas de ello que deben ser cumplidas, estas últimas pulgadas para este último día. Hay algunas cosas puestas aquí que deben suceder y aquí están. ¿Qué es? El mismo Cristo ungido, la palabra ungida. ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Va usted a venderlo a la denominación? 120. ¿Qué hizo Pilato? Pilato trató de lavárselo de las manos diciendo, la primera cosa que hizo Pilato fue intentar de lavárselo de sus manos, diciendo, oh, él está bien, él es bueno. ¿Ven? Usted dice, oh, pobre Pilato. Pilato, muchos le justifican. No, no, no. Él estaba en sus manos. Él había escuchado el mensaje. Él había visto la palabra. Y él estaba en sus manos. Y también él está en sus manos. Eso es correcto. ¿Qué hizo él? Él trató de decir, oh, pues, él es un buen hombre. Yo no encuentro culpa en él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de noviembre del año 1963. Párrafo 121 dice, si esa no es la respuesta de tantos hoy, no hay nada errado con la palabra. Me imagino que está bien. La Biblia está bien, pero nosotros le creemos a la iglesia.
Nuestra denominación no está de acuerdo con eso. Ven, ven, allí está una clase de personas tratando de llevárselo de las manos. Yo no encuentro falla en la palabra. Estaba bien para los apóstoles en su día, pero nosotros vivimos otro día. Nosotros no vivimos en los días de los apóstoles, así que por eso yo no tengo que hacer como hicieron los apóstoles. Yo no tengo que ser bautizado como fueron ellos. Yo vivo otro día. Yo no tengo que tener las cosas que ellos tuvieron. Yo vivo otro día. El Espíritu Santo solo fue dado para aquel grupo. 122 del párrafo. Hebreos 13:8 lo pone a él nuevamente en las manos suyas. Sin escapatoria. Él ha sido plenamente vindicado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted no tiene escapatoria. Usted no lo puede pasar para alguna otra edad. Hebreos 13:8 condena sus mismos pensamientos y lo pone a él directamente de nuevo en sus manos. Así que Jesús está en sus manos, así como lo estuvo en las de Pilato. Mire, usted dice, pero yo no sé. Entonces, ¿por qué está escuchando? Pilato era un pagano, su esposa era pagana, pero Dios, para hacerlo justo, envió a su mujer allí y dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo. Ella dijo, hoy he padecido. Por supuesto, era de mañana, eso fue por la noche. Y 24 horas es considerado un día. He padecido algunos sueños anoche de ese hombre justo. No tengas tú nada que ver con él. Ahora él dijo, bien, entonces si eso es así, yo simplemente me lavaré mis manos de él. Pero él no podía hacerlo. Ni tampoco puede usted, una vez que usted escucha la verdad, usted tiene que aceptarla o negarla. No hay otra manera. Sí, señor, usted tiene que hacerlo. Advertencias del Señor. Párrafo 123. Los judíos gritaron, que su sangre sea sobre nosotros, porque nosotros creemos a nuestros sacerdotes, a nuestro sistema denominacional, antes de creerle a él. Allí lo tienen. Ven las clases de hoy, pero todos tienen que encarar el tema de Dios. De todos modos, todos tienen que hacerlo, paganos o lo que sean, ya sea incrédulo, metodista, bautista, presbiterano, tibio, frío, caliente, cualquier cosa que usted sea, usted tiene que encarar el tema de igual manera, aunque usted quiera o no, está en sus manos exactamente. Párrafo 124. Entonces, hay aquellos que intentan el otro plan de Pilato para evitar el tema. Pasarlo a él o a algún otro César. Ven. Pilato dijo, ahora esperen un minuto. Yo no quiero tener nada con él. Él es un hombre justo. Yo no quiero tener nada con él. O yo creo que lo que he escuchado, yo nunca le he visto hacer un milagro, pero hay demasiados testigos a su favor. Yo creo que él es un hombre justo. Él es un buen hombre, ven, pero yo no quiero tener nada que ver con esto personalmente. Y yo simplemente me lo lavaré de mis manos. Tráigame agua. Ustedes aquí sean mis testigos. Sí, pero Dios también está atestiguando. Él estaba en sus manos. Y también Él está en las manos suyas. Ven, ustedes saben de lo que estoy hablando. Ven. No solo ustedes, pero en esta cinta. Él está en sus manos. ¿Qué van a hacer ustedes con él, con este llamado Jesús, el Cristo? Cristo es la palabra ungida, ven. ¿Qué van a hacer con eso? Es el mensaje de la hora. Aquí está el día, cabalmente probado por la Biblia y por Dios. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Cómo van a evadir el tema ahora? ¿Cómo se van a escapar de esto? Él está en sus manos. Y el caso de Oswald será un caso menor al suyo, aunque sea ministro o quien sea usted. Párrafo 126. Aquellos judíos eran sacerdotes y rabinos, maestros, hombres santos, pero él estaba en sus manos de igual manera. Él era la palabra, el tema de Dios para ese día, y ellos fallaron en verlo.
Solo los elegidos le vieron, los que le creyeron. Ahora todos debemos encarar el tema. En cada edad ha sido así, cada vez. A través de la edad de Adán y Eva, viniendo a la edad de Noé, viniendo por el tiempo de Daniel y Belsasar y Nabucodonosor, y llegando hasta el tiempo de Cristo, llegando hasta esta misma hora en que vivimos, ha sido lo mismo. El tema de la palabra ha surgido. No su credo, ni la denominación, no el dogma, sino el tema de la palabra ha estado en contra de esas cosas. Igual hoy está en sus manos ahora. Párrafo 131. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 131 al 140. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje: ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Del año 63, 11-24, párrafo 31, sí, 131, perdón. Cuando Jesús se paró allí y aquellos fariseos y tuvo que decirles: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, sus obras vosotros queréis hacer. Sin embargo, en la cruz pidió paz y misericordia para ellos. Para los que les crucificaron a él, vean, él no estaba enojado con ellos. Él dijo: Ustedes, generación de víboras, ven, ve todo. Él los maldijo con todo lo que pudo, ve, y después oró por ellos en la cruz. Ve, no fue que él quería hacer eso, no era eso, pero ellos tenían que ver el error que estaban cometiendo. Y yo estoy diciendo lo mismo hoy en esta categoría de pasarle la culpa a algún otro, o algo como lo llamamos en el ejército, pasándole la culpa a otro. Estamos tratando de pasarlo como lo hicieron Adán y Eva. Eva intentó, Adán dijo, la mujer que tú me dijiste que me diste. Y eso no era pretexto para él. Ven, la mujer dijo, la serpiente me engañó. Él fue quien tuvo la relación sexual conmigo. Él me engañó. Él hizo esto. Eso no los libró para nada. De igual manera llegaron al juicio. Sí, señor. Muy bien. 132. No pueden pasarlo. Uno. No pueden decir, si mi denominación creyera esto, yo también. Pero yo he estado en esta denominación. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Los judíos tenían lo mismo y también usted. Y note, muchos de los que encontramos en esta categoría son hombres de fina cultura. Ahora, escuche atentamente. Miren, cultura, lo que llamamos cultura hoy es lo que Satanás le produjo a Eva. Un poco de sabiduría, dijo. Tus ojos no están abiertos, así que tú no entiendes todo. Ella conocía la palabra y eso era todo. Ella vio a Dios vindicando esa palabra y con eso debió haber sido suficiente. Él la estaba guardando a ella en vida eterna, mientras ella permaneciera con esa palabra. Cuando ella quebrantó esa palabra, ella tenía la promesa de Dios que ella moriría el día que la quebrantara. Y cuando lo quebrantó, ella murió. Eso es correcto. 133. Tenemos la palabra vindicada de Dios aquí, vindicando, probando por el Espíritu. Él nos ha recibido y nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados dentro del nombre de Jesucristo. El mismo Evangelio, las mismas señales, las mismas maravillas. El mismo ministerio, aún las mismas columnas de fuego visibles ante nosotros y mostrando las señales y maravillas. No hay un pretexto en ningún lado. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia que acontecería en los últimos días. Y un llamado de Malaquías 4 para restaurar la fe de los hijos nuevamente a la de sus padres. E inmediatamente después los malos caminarán, los justos caminarán sobre la ceniza de los malos. Y el mundo entero habría de ser quemado y las bombas atómicas están allá, esperando en reserva. ¿Vieron lo que hizo Alemania tan pronto como se dieron cuenta que el presidente fue asesinado? Reunieron su ejército rápidamente porque eso
era lo único que estaba deteniendo las bombas rusas. Y Kennedy les acababa de enviar un mensaje diciendo que a la hora que ellos hicieron eso, él los borraría de la faz de la tierra y desaparecerían de Alemania, ¿ve? Y ellos pensaron que podían tomarla, pero aún no era la hora, ¿ve? 134. Encontramos predicadores inteligentes, educados, evangelistas, tratando de pasarlo a alguien más, ¿ve? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo así Pilato? Bien, esperen un momento, este hombre, mi esposa me ha enviado a decir y he escuchado muchos testimonios acerca de usted, ¿sabe? Yo estoy interesado, me gustaría enterarme. Señor, ¿qué puedo hacer para obtener vida eterna? Usted está en mis manos. ¿Qué puedo hacer? Pues él diría, el más bien dijo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rey de los judíos? Él dijo, tú lo has dicho, tú lo dijiste. Oh, dinos, ¿verdaderamente eres tú el rey de los judíos? Él dijo, para esto he nacido. Él dijo, no puedo encontrar culpa en él. Sí, pues sencillamente lo lavaré de mis manos. Él le reprendió, pero éste no pudo recibirlo porque perdería su prestigio. Así que él pensó enviarlo al presbítero estatal y ver qué haría él al respecto. ¿Ven? Lo mismo ahora, el tema surge nuevamente. ¿Qué hará usted con él, con la palabra? ¿Qué tiene que hacer usted? Preguntarle al presbítero o al sacerdote o alguien más. Si usted puede cambiar su forma de bautismo, si usted puede hacer esto o hacer esto, así que puede ver y de ninguna manera lo hará. Pasa nuevamente con usted y si usted lo acepta, usted será expulsado. ¿Ven? 135. El prestigio de la gente bajaría demasiado. Sí, ellos creen y el concilio denominacional no lo soportaría, igual que Pilato pasando el asunto a César. Ellos no podían tolerar eso y César se lo devolvió a las manos de Pilato. Así que ellos trataron de pasarlo a él, a sus cabezas denominacionales. Y eso no funciona. Este truco nunca ha funcionado y no funcionará ahora. No funcionó para Pilato, no funcionará para usted, no funcionará para nadie más. Ahora, en segundo lugar, lo que usted puede hacer es 136. Tercero, más bien, es aceptarlo a él o rechazarlo. Usted no puede lavarlo de sus manos, usted no puede pasarlo a él a algún otro sistema o alguna otra cosa por allí. Usted tiene que encarar la situación. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Así como Pilato, que se paró con los mismos y dijo, tráiganme agua, lavaré esto de mis manos para probar. Cuando él regresó, él aún tuvo que pronunciar la sentencia. Aquello no lo absolvió. Él trató de decir, pues, si no puedo quitármelo de mis manos, lo pondré en las manos de César. Y le salió el tiro directamente al revés. Para usted como individuo también le saldrá igual. ¿Qué va a hacer usted? No lo que hizo mamá o hizo papá o lo que hace el pastor, lo que hace el hermano Branham, cualquier otro. Está en mano suya. ¿Qué va a hacer usted al respecto con este Jesús llamado el Cristo? Porque usted tiene sangre en sus manos y es la sangre de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Ser culpable de la crucificación, ¿ven? Pueden crucificarlo a él, aceptar su credo o lo que quieran, o decir, bien, yo simplemente lo pasaré a otro, yo no quiero tener nada que ver con estos asuntos de iglesia. Usted no puede hacer eso, él está en sus manos, eso es correcto. Usted no puede hacerlo, yo simplemente me olvidaré de todo este asunto. Usted no puede hacer eso, aún está en sus manos, pues solo diré, mi pastor me enseñó esto. Ese tiro le va a salir por la culata porque el asunto es para usted, es para usted. Usted sabe, ahora usted puede recibirlo a él, usted puede rechazarlo, como usted quiera hacerlo, que tiene que terminar en una de las dos. 137. Ahora qué, así como Jesús le dijo a los fariseos, él dijo, así como hablando con los fariseos ciegos, ¿ve? Y diría lo mismo hoy. Usted, maestro religioso ciego, ¿pueden discernir el tiempo del comunismo?
están combatiendo eso a tal grado y saben que Dios levantó a esas mismas cosas para destruirlas a usted. ¿Ven? No conociendo las escrituras, ven, ustedes pueden discernir que el mismo se va a apoderar del mundo. Puedes ver eso, pueden discernir eso. Todos nuestros temas tienen que ver con el comunismo. Echen fuera al comunismo. Yo lo escucho hasta cansarme de escucharlo. Yo también estoy en contra de eso, ciertamente, estoy en contra de eso. Pero estoy más en contra del hombre o la mujer que rechaza a Jesucristo, la palabra, ya sea usted un predicador o lo que usted sea, usted es más estorbo para Cristo de lo que es aquel comunista. Él es ignorante y no sabe nada al respecto. Usted debería saber, ¿ve? Usted puede discernir el tiempo del comunismo, pero usted no puede discernir la señal del día en que vive. 138. Jesús le dijo a aquellos fariseos: ustedes hipócritas, dijo, ustedes saben y miran a los ciegos, perdón, ustedes salen y miran a los cielos y dicen que tienen arreboles, el cielo nublado, mañana habrá tempestad. Si el cielo está claro, dicen que mañana será buen tiempo, dijo. Ustedes pueden discernir las señales del tiempo o las señales de los cielos y el clima, pero las señales del tiempo no los conocen. Allí estaba él, el Mesías, y lo estaban rechazando. Y nosotros siempre estamos hablando de comunismo y estas cosas, pero la señal del tiempo no lo captamos, ¿ven? Pasamos eso por alto, la omitimos, uniéndose ahora mismo en incredulidad, y ellos lo reciben, pero fallen en comprender y ver la señal del tiempo que la Biblia dice que existiría. ¿Lo han captado? La congregación dice, amén. Tengo que cerrar ya rápidamente, se está haciendo tarde, ¿ven? 139. Así como hicieron sus padres, ellos también, es lo mismo hoy, ahora se ha logrado la decisión. Tiene que ser logrado, usted tiene que llegar a una decisión de alguna manera, ¿ven? La crucificación de la palabra nuevamente. ¿Qué va a hacer usted? La crucificación de la palabra está a la mano. Crucificar y detener la palabra vindica por causa de la denominación, como hizo Pilato, tratando de parárselo a otro, pasárselo a otro. Ahora, ¿qué hará usted como individuo con la palabra ungida, que es llamada el Cristo? El mismo de ayer, el mismo Cristo que ungió la palabra en los días de Noé, el mismo Cristo, ese árbol que estaba en el huerto del Edén, que Eva dejó de comer de este árbol de vida para tomar el árbol de sabiduría. Ella abandonó el árbol de vida para tomar del árbol de muerte. En el tiempo de Noé hicieron lo mismo. En los días de los profetas hicieron lo mismo. En los días de Cristo hicieron lo mismo. Y aquí están hoy, cada uno hablando de su tiempo. Cuando esa cosa fue cumplida, cada vez ellos tomaron sus razones denominacionales y demás cosas. Y la sabiduría del mundo en vez de la palabra ungida de Cristo. ¿Qué hará usted como individuo? 140. Pilato nunca logró quitarle de sus manos. Estoy terminando. Así que guarden silencio por un momento. Pilato nunca logró quitarlo de sus manos, ni tampoco podrá usted de la manera como hizo él, intentando cualquiera de esas artimañas. Él nunca lo logró. ¿Sabe usted lo que le sucedió a Pilato? Él perdió la mente. Llegó a tal extremo que todo lo que él podía escuchar era esa crucificación. Todo lo que él podía escuchar era esa furia, hasta que finalmente se volvió loco. Y tenía una leyenda allá en Noruega, o no, disculpen, allá en Suiza, donde he estado de misionero. Ellos dicen que miles se reúnen allí, de todo el mundo, el Viernes Santo junto a un pozo de agua donde Pilato se suicidó. Él finalmente se lanzó a la muerte en ese pozo de agua y dicen que cada Viernes Santo a las 3 de la tarde el agua se vuelve azul y hierve desde donde yace el cuerpo de Pilato. Él lo rechazó. Y aún está la sangre en sus manos. Y él lo rechazó. Él rehusó el agua. Usted no puede lavarse de sus manos. No hay agua ni jabón perfecto que pueda quitar eso. Él está en sus manos. ¿Qué hará usted con él? Aquí está la única cosa que usted puede hacer. Si usted no puede lavárselo de sus manos, usted no puede pasarlo a alguna otra cosa. Usted no puede pasarlo por alto imaginariamente.
No hay ninguna manera. La única cosa que usted puede hacer es aceptarlo en su corazón. De esa manera usted se deshace de él. Quítelo de sus manos y póngalo en su corazón. O de otra manera, déjelo en sus manos y encárese con el juicio. Eso es lo único que usted puede hacer. El fin del Pilato fue terrible. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 141 al 150. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Párrafo 141. La palabra dice que aquellos que lo dejan a él en sus manos, yo lo iba a leer, pero dice que ellos clamaron a las rocas y a las montañas. Ellos oraron, pero sus oraciones fueron demasiado tarde. ¿Ven? Ellos clamaron, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero que habrá de, y el carnero, la vida del cordero que ha venido, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué piensan que hará Oswald cuando se presente ante la Corte Suprema y vea esos ojos enojados del jurado y de todos aquellos sentados allí? Él sabe lo que va a suceder. ¿Será o la cámara de gas, o será ahorcado por una soga o algo? Él tiene que encararlo. Pero, ¿qué si usted llega allí con la sangre en sus manos por haber rechazado? Y sabe que el infierno le espera a usted, la destrucción eterna, clamando a las peñas y las montañas, orando, pero las oraciones han llegado demasiado tarde. En Hebreos 10, si pecamos voluntariamente, pecado es incredulidad. Si descreemos voluntariamente después de haber recibido la verdad, el conocimiento de la verdad, usted no tiene que recibirla, sino simplemente saber al respecto. Usted no tiene que tenerla. Usted solo, no, ¿ven? No dijo después de que hubiésemos recibido la verdad. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. 143. Si nosotros lo descreemos voluntariamente, después que la verdad nos ha sido presentada, no habrá más misericordia. No será concedida más misericordia. Pastor, escuchando esta cinta, ¿qué de todo esto? Miembro de la iglesia, escuchando esta cinta, ¿qué de todo esto? ¿Qué va a hacer usted si descreemos esto voluntariamente? No se lo puede lavar de sus manos. Usted no lo puede pasar al cuartel general. Le saldrá el tiro al revés, directamente a usted. Usted lo ha escuchado. ¿Y qué de usted? ¿Cómo podrá pararse usted en aquel día? Él está o en sus manos o en su corazón. Uno de los dos. Que Dios nos ayude. 144, sí. Si usted solo pudiera imaginarse un asesinato y lo que debe estar pasando por el corazón de ese hombre, ¿qué ha hecho él? Él despertó demasiado tarde, después de que ya lo había hecho. Miren, él tuvo la oportunidad.
Él nació un americano libre. Él era un americano, pero él quiso vender su primogenitura para llegar a ser un ruso y eso le salió al revés. Él se casó con una muchacha rusa. Ahora él es un pensador libre del Partido Comunista de Cuba. De pensamiento libre indica, yo pienso por mí mismo. A usted no le toca pensar. ¿Qué hará usted con Jesús llamado el Cristo? Usted no es ningún pensador libre. No hay tal cosa de pensamiento libre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oremos. 145. Mediten en estos pensamientos. Si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna en esto pensar, en nuestro medio, en esta mañana y también en esta cinta donde estoy hablando, si usted está presente aquí esta mañana y usted sabe que no está a cuentas con Dios y usted no ha nacido de su espíritu y Dios haya, usted dice, pues yo hice una confesión. Yo no estoy hablando de eso. ¿La habrá aceptado Dios? Usted puede decir, sí, yo hice una confesión y demás cosas. Sí, yo creo. Pilato también. Yo he confesado, seguro. ¿Qué haré con este hombre justo? Usted no puede lavárselo de las manos de esa manera. No, no. ¿Qué hará usted con él? Si usted no es un cristiano nacido de nuevo, con el Espíritu Santo viviendo en usted, enriqueciéndose, enriqueciendo su vida, entonces, ¿por qué no le recibe ahora mismo? Usted nunca se lavará esto de sus manos. Usted nunca dejará de escuchar este mensaje. Seguirá repicando hasta que usted traiga el mensaje a su corazón, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 146. En esta audiencia visible en esta mañana, ¿habrá aquí quienes se han dado cuenta que están errados y levantarían sus manos? No tenemos espacio para un llamamiento al altar. El lugar está tan lleno, pero solo diga, ore por mí, hermano Branham, que Dios me ayude. Dios le bendiga, veo su mano. Eso es, yo quiero eso ahora mismo, aquí mismo, ante Dios. Yo quiero que Él sepa que yo soy culpable y yo sé que soy culpable. Yo quiero quitarlo de mis manos, yo lo quiero a Él en mi corazón. Levante su mano diciendo, ore por mí, hermano Branham. El Señor le bendiga. Yo veo en este número de personas aquí, quizás 40 o 50 manos levantadas, hoy te convida. Hoy te convida, piénsenlo ahora. Es el llamando, es Él llamando. Jesús está llamando, es Él hablándole a usted. ¿Ha pecado usted a tal grado que hasta su corazón está tan endurecido y usted ya ni siquiera le escucha? Una vez, cuando era un jovencito o jovencita, ¿lo escuchó? Usted tenía el deseo de hacerlo, pero usted lo dejó para más tarde y usted se endureció más y más en esas cortadas y jaladas. ¿Está tan lejos que usted ya no lo puede escuchar? ¿Está usted parado donde tiene sus, en el lugar como donde está parado Oswald en esta mañana, que usted ya lo sabe? ¿Cómo puede usted hacerlo? ¿Habrá otro antes que cerremos y yo presente la oración? En cualquier parte del edificio, alguien que no ha levantado su mano y diga, hermano Branham, apenas desde cuando usted pronunció esas últimas palabras, yo siento eso. Alguien allá afuera en los corredores, alrededor, por las ventanas, en cualquier lugar, no importa, solo Dios la bendiga, damita. Dios lo bendiga, caballero. Y usted también, él está en, Dios le bendiga, dama. ¿Alguien más? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga a usted aquí. Dios le bendiga a usted por allá, niño, niña. Sí, el Señor le bendiga a usted allá atrás, caballero. Sí. Ahora,
pensemos en esto. Quiero que ustedes hagan esto mientras cantamos esto suavemente, con voz digna. Quiero que ustedes simplemente digan: Señor, sé misericordioso conmigo, un pecador o uno que pretende. Yo soy un miembro de la iglesia, Señor, pero yo te quiero a ti. Te quiero a ti, ayúdame. Yo te serviré a ti, yo lo prometo ahora mismo. He levantado mi mano indicando que te quiero a ti. Ahora tú levanta mi corazón, mostrando que te he recibido y te recibiré en mi corazón. Mientras cantamos esta estrofa de nuevo, ¿lo hará usted? Hoy te convida, hoy te convida. Ore usted a su propia manera, ore ahora mismo, voz bendecida. Ese es el hablando, esa es la razón que usted levantó su mano. Benigna, convídate hoy, con voz benigna te llama Jesús, invitación. Ahora mismo escúchele a él, diga: Señor, yo soy culpable, tu sangre está en mis manos, soy un pecador, ya no quiero que esté allí, no la puedo lavar, lo he intentado por años. Yo no voy a rechazarte como lo hizo Pilato y tratar de enviarte a alguien más. Te deseo, entra en mi corazón ahora mismo, Señor. Yo te recibo, yo te veo parado ante mí, como una imagen parada allí. Por fe estoy caminando para entrar directamente en ti, sabiendo que tú me perdonas y tú vas a estar en mi corazón de aquí en adelante, con vida. Todos oren, voz bendecida, benigna, convídate hoy. El hermano Branja tararea con voz benigna. Padre Celestial, el pequeño mensaje ha terminado y ahora las decisiones, las cortes están instaladas en esta mañana. Ángeles se han reunido aquí en el cuarto. El gran Espíritu Santo está aquí dando vindicaciones que Jesús aún vive. Él era la fuente de vida eterna. La tumba no lo pudo retener, ni tampoco el infierno. Él subió libre del infierno, libre de la tumba, y Él está parado entre nosotros hoy. Y nuestros credos y denominaciones han atado a muchos de nuestra gente, Señor. El pecado los ha atado, pero hoy ellos quieren ser libres. Están parados como Pilato. Y en vez de tratar de pasarlo a algún otro, ellos han levantado sus manos. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Jamás trataré de lavarte de mí. No puedo hacerlo. Todavía estás en mis manos. He lavado y lavado y no puedo quitarte. Pero ahora te recibo. Quiero que estés en mi vida y te acepto a ti en mi vida, Señor. Recíbeme en tu reino por medio del perdón de mis pecados. Y Padre, dame fe para creer que me has recibido. Concédelo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963, párrafo 151, dice: Y ahora, con los rostros inclinados, fe por la fe, y Dios, ayúdame para que sea honesto, pero sabiendo que tú prometiste que aquel que a mí viene no le echo fuera, yo le daré vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. El que oye la verdadera interpretación allí de San Juan 5:24 es el que entiende, el que recibe mi palabra. El que recibe mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será llamado al juicio. Usted no vendrá a la sala de juicio como lo hará Oswald, sino que usted ha pasado con un perdón gratuito de muerte a vida. Señor, yo no sé cómo, yo no sé por qué, pero yo creo que ha sucedido. Yo lo creo en mi corazón, mi incredulidad se ha ido.
Yo puedo libremente decir amén a toda palabra que tú dices y yo lo acepto ahora mismo, yo lo creo. Ahora con sus rostros inclinados, ustedes que creyeron esto, que levantaron sus manos hace unos momentos y por fe usted ve la imagen de Cristo parada allí en la cual usted debería estar. Usted ahora mismo está caminando por fe y cree que sus pecados están perdonados. Y de este día en adelante, usted está listo para el bautismo cristiano y usted está listo ahora para caminar en Cristo. Usted, como testimonio a Él, podría levantar sus manos hacia Él y con eso decir, por fe lo creo con todo mi corazón. Dios le bendiga. Eso está bien. Yo ahora lo acepto. Yo acepto. No es nada que yo pueda hacer. Dios le bendiga. Parece que son todos hasta donde puedo ver. Yo ahora acepto. Párrafo 153. Vea. Usted no tiene nada de bueno. Usted nunca ha tenido nada de bueno. Usted no puede ser bueno. Pero Jesús murió por gente que no era buena. ¿Qué tengo que hacer, hermano Branham? Solo acepte lo que Él hizo. Solo acepte lo que Él hizo por usted y ahora por creerlo y aceptarlo. Ahora, yo creo, el pastor, que la piscina estará abierta, el bautismo estará en orden si usted quiere ser bautizado. Si usted ha aceptado los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted verdaderamente está. Yo digo esto con reverencia y respeto pero para mi manera de verlo, usted no está bautizado, no lo está, porque usted no ha cumplido lo que él dijo. Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted solo ha tenido esos títulos invocados sobre usted, él no dijo, vayan, invoquen estos títulos, vayan y llamen estos nombres. Nunca fue hecho así en la Biblia. Nunca fue hecho de esa manera. Fue cuestión de bautizar en la manera que dijo Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual es Jesucristo. Pedro, con las llaves, dijo lo mismo. Cada otro apóstol, la iglesia entera, hasta el primer concilio de Nicea, cuando la iglesia católica romana se organizó y aceptó títulos en vez del nombre. O usted es bautizado en los dogmas romanos de denominación o bautizado en el nombre de Jesucristo, uno o el otro. Está en sus manos. Usted no puede elevarse esto. Allí, está allí. Usted ahora ha aceptado esto. Yo le haré esta pregunta mientras la organista y la pianista buscan ese famoso himno antiguo. Objeto de mi fe. Divino Salvador, propicio, sé que Cordero de Dios. Libre por tu bondad, libre de mi maldad, me quiero ver. Que nadie se vaya del edificio, pero reverentemente póngase de pie y juntemos nuestras manos a Él, objeto de mi fe, y Él es la palabra, divino Salvador, propicio sé, Cordero de mi Dios, libre por tu bondad, libre de mi maldad, me quiero ver. Me quiero ver completamente y enteramente tuyo. Yo ahora rindo mi vida. Párrafo 155. El agua estará lista en unos minutos. Si usted no puede bautizarse ahora, bautizaremos de nuevo esta noche. Piénselo toda la tarde, en sus manos. Quíteselo. La única manera de hacerlo es lavándose en la sangre de Jesucristo, el cual es, ven, sí, Señor. Recuérdenlo ahora mismo mientras inclinamos nuestros rostros mirando ahora hacia Él, la senda al recorrer, la decisión. Perdón, la decisión está ahora en su corazón. Él está siendo juzgado. La palabra está lista para crucifixión. Cristo está siendo juzgado. ¿Qué hará usted con Jesús llamado Cristo? Me has de guiar. Así tendré valor. Así podré vivir. Así podré morir en dulce paz.
Ahora, humillando nuestros corazones a ello, el hermano Tararea, objeto de mi fe. 156. Piensen profundamente, amigos. Quizás sea su nombre el último que va en el libro. Estamos en el tiempo del fin. Ahora piensen profundamente. ¿Hay alguien aquí que le ha rechazado? Recuerden, puede ser que nunca regrese. Pilato no tuvo ninguna otra oportunidad. Él hizo lo mejor que pudo para salvarse y no pudo lograrlo. Eso estaba en sus manos. ¿Y qué hará usted con la palabra ungida para este día llamado el Cristo? Amén. Amén, hermanos y hermanas. Hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a pasar, siguiendo el orden cronológico de estos mensajes de nuestro profeta Elías, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde. Se titula Tres clases de creyentes. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, Tres clases de creyente, del año 63-11-24, párrafo 1. Inclinemos nuestro rostro. Con los rostros inclinados y nuestros corazones, me pregunto cuántos desearían ser recordados en oración. Que simplemente levantarían la mano y dirán: Señor, acuérdate de mí, un Señor. Hay muchas peticiones aquí. Los pañuelos están sobre el púlpito. Párrafo 2. Amado Padre Celestial, nuevamente estamos congregados esta noche, bajo este techo donde tantas veces te has encontrado con nosotros y nos has expresado tu amor, a la vez queriendo expresarte humildemente nuestro amor y gratitud por lo que has hecho por nosotros. Y en esta noche venimos nuevamente, Señor, como un pueblo necesitado, porque siempre tenemos necesidad de ti. Y mientras estemos aquí sobre la tierra, sabemos que ese será el clamor, pues estamos en una batalla y estamos, la batalla recia. Y tú prometiste y dijiste de cómo el enemigo estaría como un león rugiente. Él anda suelto entre la gente y podemos verlo en todas partes, como un león rugiente devorando lo que puede, porque sabe que su tiempo es corto, pero nosotros tenemos un padre que cuida de sus pequeños y acudimos a ti con nuestras bendiciones en esta noche, Señor, que rogamos que las concedas. Y en estos pañuelos aquí, Padre, significa que hay personas enfermas en alguna parte y están clamando y necesitándote, creyendo en ti. Al ejercer su fe aquí, al enviar estos pañuelos, Dios, concede que cada uno sea sano. Párrafo 3. Perdón. Vimos tu magnífico poder, Señor, hace apenas unos momentos allí en el cuarto, restaurándoles perfectamente la memoria a un niño que la había perdido. Vemos tu gran poder vez tras vez, sacando enfermedades y revelando los secretos del corazón, discerniendo a las personas y colocándolas en orden. Damos las gracias, Señor Dios, porque eso es más de lo que puede hacer un hombre. Eso va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera saber. ¿Cómo es que puedes revelar las propias causas y qué lo provocó y el por qué es así? Ese eres tú, Padre, y sabemos que la palabra escudriña el corazón y discierne los pensamientos y las intentaciones y perdón, y las intenciones del corazón. Por lo tanto, te agradecemos por esto. Y ahora, Señor, creemos que la gente teniendo sus rostros inclinados están meditando en estas cosas. Y ese es el Espíritu Santo que está hablándoles y concede la respuesta a cada una de sus peticiones. Salven esta noche a los que pueden ser salvos, Señor, los perdidos que puedan entrar y ser salvos. Estamos muy agradecidos al ver allí ese arrume tan grande de ropa mojada,
sabiendo que la tumba ha sido abierta y los pecados del viejo hombre han sido sepultados para muchos de ellos, y por esto te doy gracias, Padre, y concede que caminen en novedad de vida el resto de sus días. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, les conceda respuesta a las peticiones que tienen en el corazón. Párrafo 4. Ahora, creo que Billy dijo que el hermano Wheeler tenía un bebé. ¿Será cierto? ¿Me habré equivocado en eso para que fuera dedicado o alguna otra cosa o una dedicación? El hermano Devil dice, creo que hay tres o cuatro bebés. Muy bien, si los trajeran ahora nos daría mucho gusto si los ancianos pasan adelante para poner las manos sobre los pequeños en un servicio de dedicación. Y trataremos de ser breves. Y queremos a estos pequeños, los cuales quieren venir al Señor Jesús, que desean traer esos pequeños joyas que Dios les ha dado. Siempre tratamos de darles esta oportunidad, pues no sabemos lo que el mañana traerá. Mi mamá decía, no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Eso es cierto, porque uno no sabe lo que el mañana traerá, pero sabemos quién posee el mañana. Eso es lo importante. Nosotros sabemos quién posee el mañana. 5. Hermano Wheeler, el Señor Dios le bendiga. Y esta es la hermana Wheeler. Realmente estoy feliz de conocerlos. Y es para mí un gran privilegio. Me parece que es la primera vez, hasta donde sé, que la veo. Y esta es su bebé. ¿Cómo se llama? La hermana Wheeler dice, Carlena, Rebeca. Carlena, Rebeca. Pues, qué linda niña. No pudiera ser más bonita. Miren. La pequeña Carlena Rebeca Wheeler. El hermano Wheeler es uno de nuestros diáconos aquí en la iglesia. Y Dios les ha bendecido la unión con esta pequeñita. Creo que tienen, hasta donde sé, otras dos niñas. ¿No es así? El hermano Wheeler dice, tres. Otras tres niñas. Y tengo entendido que son damas realmente finas. Y por lo tanto, oro que Dios haga que Rebeca sea como las demás. ¿Ven? Y entonces eso será de satisfacción para ustedes. ¿No es así? Es la verdad, pues ellas son niñas muy dulces. No sé si me permita que la cargue o no, pero si no, pondremos las manos sobre ella. ¿Te gustaría venir acá conmigo, Rebeca? ¿Quieres que te cargue? Eso está muy bien. Qué niña tan bonita. Inclinemos no, ahora nuestros rostros. Párrafo 6. Bondadoso Padre Celestial, estamos paradas aquí frente a esta diácono esta noche. Y verdaderamente es un buen oficio el que tiene, pues un diácono tiene que ser irreprensible, esposo de una sola mujer, controlando bien su familia. Pues si él no sabe controlar su familia, ¿cómo podrá controlar la casa de Dios? Y te damos las gracias de que este hermano ha cumplido estos requisitos y que hallamos en él el Espíritu de Dios. Y él trae ahora aquí a su hijita bebé para que sea dedicada. Tú la has puesto en sus brazos para que la críen. Dios, y cuán agradecidos estamos de poder decir, el deseo de ellos es que ella sea como sus demás hermanas. Concede, Padre, que esto sea así y que la niña viva y que sea de gran servicio para ti, Padre. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, te entregamos a ti esta bebé para una vida de servicio. Tenla con salud fortalecida, que ella viva una larga vida hasta que Jesús venga, si es posible. Y entonces, Padre, creemos que ella será criada en la admonición de Cristo. Y te entregamos su vida para una vida de servicio. Amén. Dios te bendiga, Rebeca. Y Dios le bendiga, hermano Wheeler y hermana Wheeler. El Señor sea con ustedes. Párrafo 7. ¿Cómo está usted? Miren, aquí hay otra niña con una gran sonrisa en el rostro. ¿Cuál es su nombre? La madre responde, Rodan Rennie Coates. Rodan Rennie Coates. Correcto. ¿Tiene usted algún parentesco con Geese y ellos, Geese Coates? No. Pensé que conocía algunos Coates aquí de la ciudad. Les conocía bastante bien y han sido amigos míos por mucho tiempo. Rhonda Rennie. Me pregunto si vendría conmigo Rhonda. Te devolveré inmediatamente a mamá. Tan pronto te entregamos al Señor Jesús. Miren, es una dulzura. Ahora inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, estando parados juntos tú, anciano, y yo en esta noche,
En acuerdo y en armonía en el Evangelio, esta madre trae esta pequeña ronda Rimi a ti para su dedicación. Y tú la has puesto en sus brazos para el cuidado y lo primero que ella puede hacer es presentarla de nuevo a ti. Como dijo Job de antaño, el Señor concede estas cosas y rogamos, Dios, que la guardes a salvo hasta la hora en que te la has de llevar. Y Dios, concede que ella viva una verdadera vida cristiana y sea un ejemplo a otros a medida que crece. Bendice su hogar y que sea dedicado a ti en servicio total, con corazón sincero. Y ahora, Dios, te presentamos a la pequeña Rhonda Greene Coates en el nombre de Jesucristo para una vida de servicio. Amén. Es muy dulce. Dios la bendiga, hermana. Párrafo 8. ¿Cómo estás? La hermana dice Robert Paul. Robert Paul Shaman. Robert Paul Shaman. Shane. Oh, ya. Yeah. Robert Paul Shane. Pues que sí. Y este es muy pequeño. No creo que puedas dejarlo al respecto. No te rías de mí así. Mira aquí. Si es que quieres algo de qué reírte, Robert Paul. Qué nombre tan bonito. Inclinamos nuestro rostro. Dios, mientras esta joven viene aquí para nosotros, sería tan solo una niña. Ella está entregando su niño, oh Dios, para una vida de servicio a ti. Es el fruto y el resultado de la unión de ellos. Yo te ruego, Dios, mientras tú, anciano, y yo ponemos las manos sobre esta pequeña, que su vida sea dedicada a ti. Concede, Señor, que si hay un mañana, él lleve el mensaje que sus padres están oyendo. Dios, concédelo. Y te ruego que bendigas a sus hogares y que el niño sea criado en la admisión de Dios y sea un discípulo amoroso tuyo. Lo entregamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues él sencillamente es un buen niño. Eso es todo. Sí, Señor. No se podría pedir más dulzura, ¿verdad? No hay nada que pudiera ser más dulce. Es cierto que ese niñito es todo sonrisas. ¿Verdad que es dulce? La congregación dice, amén. Esta es una ocasión en la que mi esposa siente celos por mi trabajo cuando cargo a esos bebés y a ella le encanta cargarlos, a mí también, pero siempre temo que los lastime. Ellos son tan, ustedes saben, tan adorables y se ven tan delicados, pero ustedes saben, en realidad son muy más resistentes que nosotros. Párrafo 9. Ahora le dije que iba a salir. Pues solo tengo 35 minutos, tendré que darme prisa, ¿verdad? Veamos, no es mi intención juzgar mal alguna cosa ni decir algo raro, pero me voy a forzar bastante, porque ustedes saben, después que uno está bien avanzado en el camino, no somos igual de activos como antes. Ustedes saben, a veces el recorrido se hace más difícil y con 2 o 3 servicios al día, pues, y a la principal causa son esas visiones, predicar no me hace daño. Vaya, me puedo parar aquí todo el día y no me molesta, pero solamente con esas visiones y cuando la gente está en estas entrevistas, eso es lo que necesitan. ¿Ven? Pero eso es que aquellos han venido. Se trata de algo que no puede ser resuelto simplemente con la imposición de mano. Hay que conocer la raíz, el origen de ello, qué lo causa, qué lo provocó y luego qué hacer para salir de allí. Y para eso es que ellos están aquí. Párrafo 10. Ahora, la reunión comienza pasada mañana en la noche. Bueno, discúlpenme, es el miércoles en la noche en Chervilpool, Luisiana, y algunos de ustedes tienen amigos allí en los alrededores. Pues díganles que vengan. Creo que en el Tabernáculo Vida es donde comienza, a menos que lo cambien al auditorio al otro lado, si logran obtenerlo, lo cual les da un poco más de espacio para acomodar. Pero tienen el balcón arriba y la sala grande principal. Y también un nivel por debajo. Entonces, no sé exactamente a cuántos pueden acomodar, pero si se complica, quizás podamos conseguir el auditorio allí al otro lado, el cual no sé tampoco para cuántos tenga capacidad. He tenido servicios allí, pero no recuerdo. Esta es una convención anual. Hace 3 años estuve allá y dimos inicio a un avivamiento en el nombre del Señor. Y desde entonces no ha terminado, sigue constantemente, es constante. Todos los días entra gente siendo salva, es bautizada y así continúan con el Señor. Ministros y demás entran. Nosotros solo, mientras continúe de esa manera,
y yo logre permanecer aquí, quiero visitarla siempre y contribuir con mis pocas palabras y continuar adelante. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, tenemos unos minutitos y vamos a aprovechar. Estamos lecturando y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde titulado Tres clases de creyentes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. En los párrafos 11 dice, ahora, eso comienza el miércoles y termina el domingo. El desayuno de los hombres cristianos de negocios es... No olvido el nombre de ese hotel, creo que es llamado, ellos le dirán cuando lleguen allá. Es el desayuno de los hombres de negocios. Allí pasamos un tiempo maravilloso con ustedes, los hombres de negocios. La última vez allí, el Señor salvó a un rabino de la ciudad. Y, oh, no sé cuánto más aconteció. Fue un tiempo maravilloso en el Señor, allí, predicando sobre el pacto de la sangre. Así que nosotros, eso es lo que conocen los judíos, es la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ven ustedes. Ahora, entremos directamente a la palabra y me esforzaré en cumplir con mi palabra. Párrafo 12. Y ahora, si es la voluntad del Señor, el domingo después de la Navidad, si están en sus días festivos y viajando por ahí, y no está congelada la calle ni nada de eso, pues, y se encuentran por aquí cerca, pues pasen por aquí. Y tenemos planes para un servicio aquí el domingo en la mañana. El domingo después de la Navidad. ¿Cuál es la fecha entonces? Alguien dice el 29. 29, el día 29, y ese es el domingo después de la Navidad, el día 29. Ahora, si algo ocurre por lo cual nosotros, cualquier cosa, no podemos tenerla y no podemos estar aquí, no conocemos el futuro, ustedes saben, pero si algo sucede, pues ustedes que viven en las afueras de la ciudad, que vienen como las personas allá de Memphis, quería escuchar al hermano Unger cantar, cuán grande es él, y no lo... ¿Estará él aquí en esta noche? Y pues siempre tengo tantas cosas que no puedo hacerlas todas, no logro hacerlas todas. Dios los bendiga a ustedes. Párrafo 13. Ahora abramos entonces las escrituras solo para leer un poco de la escritura. Pues si mis palabras fallan, esto no. Y luego Dios los bendecirá para haberse quedado, por haberse quedado, tan solo para escuchar, por escuchar a su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora estaba pensando mientras abran en San Juan el capítulo 6, comenzando con el versículo 60 y leyendo hasta el 71, incluyendo San Juan 6:60. Ahora estaba pensando mientras miraba por la ventana hace un momento y contemplando la puesta del sol y viendo cómo toda la naturaleza tiene una ley. Y cuando venga el invierno, esa ley automáticamente, por naturaleza, hace bajar la savia a las raíces del árbol. Ella se entierra. Como dijo Job, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieres en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira? Y pues eso es, que me escondieses. Ven, él veía la naturaleza. El árbol, la vida descendiendo a las raíces, cuando güey, y permanecer allí hasta pasar la ira, y luego llamarme y me pusieses plazo, ven. La naturaleza tiene una ley. Hay una ley en la naturaleza. No hay manera alguna de evadirla. Esa es una ley de la naturaleza. Y también hay una ley del espíritu. Así mismo, no hay manera de evadir esa. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 14 de este glorioso mensaje titulado Tres clases de creyentes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Al despedirnos, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio que nos das de día a día, Señor. Tú, al enviarnos esa misericordia antes de juicio, Señor, agradecidos, porque tú, cuando tú creaste el mundo, Señor, tú pensaste, Señor, en ese hombre.
que iba a ser redimido, Padre. En tu programa ya estaba todo establecido, Señor. Pero, oh, qué glorioso eres cuando tú empezaste, Señor, este programa, allá muy infinito, allá desde la eternidad, Señor, cuando tú eres ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor, llamado el Elohim, que vivías por sí solo, oh, Padre amado. Desde ahí empezaste tu programa, te desplegaste hacia abajo, Señor. Formaste el mundo invisible, luego formaste el visible para entender lo que es el mundo invisible. Entonces, oh Padre amado, cuando estamos aquí en esta tierra, estos gloriosos mensajes que tú nos estás dando son alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Restaurando todas las cosas que han sido caídas, Señor. Han pasado 2000 años desde Adán hasta Noé, 2000 años desde Noé hasta Jesús y 2000 años más, Señor, desde Jesús hasta este último tiempo. Razón que tú enviaste un mensaje glorioso en este último tiempo, Padre, primera de Tesalonicenses 4:16, que tú mismo ibas a venir, como dice textualmente, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste del cielo, Padre, los muertos en Cristo resucitando primero, oh Padre, y luego lo que nos quedamos. Seremos transformados en un cerrar de ojos. De estos cuerpos mortales e inmortales difuntos seremos recibidos a nuestro Señor, que viene no a la tierra, sino en el cielo. Oh Padre amado, gracias Señor por esa sabiduría, por esa escritura que tú nos envías de día a día, oh Padre amado, ese mensaje glorioso por un profeta, mensajero gentil que tú enviaste a revelar todos los misterios y ahora ya no hay ningún misterio oculto. Todo lo ha sido, Señor. Esos 7 sellos descubriendo a Satanás en este último tiempo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos, Señor, que nos unjas en cada momento y permitas que nos agarre y nos sostenga de su brazo poderoso, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. La palabra para ella es expectativa.
del hombre de 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca llegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Los confines!